¿Cómo que hago las primeras cuentas? Sí, me Sí, costaron. de veras. Y de las otras ya no, ahora sí ya. Algunas veces Es son más cuatro. fácil. Ajá, son cuatro cuentas, tres cuentas. Wow, es bastante trabajo, ¿verdad? Sí. Bastante trabajo. Y Pero ahí mixto nada más. dijiste. ¿Diga?
Good evening. Good evening, teacher. Good evening. How are you? I am tired. You're tired? Yes. Okay. Mucho trabajo y no sé cómo se dice. A lot of work. A lot of work. Okay, good. Everybody's tired at 8 p.m. Usually everybody. Yep. How are you, Kelly? Fine, can you? I'm doing okay, thank you. What about you, Manuel? Giselle, how was your day? No escuché, ¿cómo fue? How was your day? How was your day? Muchas cosas, teacher. Okay, good. Levi, how are you doing today? Hello, teacher. Mi día estuvo súper cansado. Huh? Tired? Salimos bien tarde de trabajar. Okay, good. What? Right, good. Nelson, how was your day, Nelson? Pues, igual bastante pesado y bastante ocupado, pero bien, jefe. Bien, todo bien, teacher. Yeah. Is there any specific day of the month when you are busy, like really busy? ¿Hay algún día en particular en su mes? En mi caso, quizás los cierres de mes. Hay que hacer bastantes reportes o, bueno, en este caso, la última semana del mes, que digamos que sería esta. Porque el lunes, el 28. Right, right. What about Mayra, Noemi? ¿Qué tal su día? Igual, teacher. Busy. Cansado. Tired. Yeah, busy, tired. Meetings, reports, emails, visits, phone calls. ¿Todavía ocupan fax ustedes? Do you still use fax? No. Fax is it's part of the past. It's part of the past. It's history. I'm not supposed to be drinking this. No debo estarme tomando esto, pero nos quedamos sin agua. Después, al terminar, tengo que ir a la gasolinera a traer una garrafa. Anyway. Denos receso, teacher. Excuse me? Sáquenos temprano entonces, teacher. Mire, tipo 9 de la mañana, de la noche, puede ir al súper para ir tranquilo, diga. Ajá, no tenga pena. Le damos permiso, teacher. Thank you very much. Okay, welcome back, everybody. Welcome back. Marley, Vladimir, Krisha, Henry, Jennifer, Levi, Emilia, Idalia, Nelson, Mayra, Noemi, Manuel, Giselle, Carla, Michelle, and Kelly Maricela. Welcome back. It's good to see you again. What's today's date? Today's date. What's today's date? Buenas noches. Uh-huh. Twenty-third. Ya viene la clase donde vamos a ver los números ordinales. Usted va a aprender a decir las fechas del primero al 31. From first to 31st.
Y pues usted ya sabe que dates in English are always ordinal numbers. They're always ordinal numbers. So you'll see. All right, so today is February 23rd, 2022. Do you remember the topics we covered yesterday? Do you remember the topics we covered yesterday? El alphabet. Which no, alphabet? What alphabet? El alphabet. Aeronáutica. Aeronáutica. Yes, aeronautical alphabet. What's the function? ¿Para qué dijimos que funcionaba el abecedario aeronáutico? Era como referencia general. Ajá. Para poder dar información, más que todo cuando es por vía teléfono. ¿Qué clase de información? Confidencial. Cuando se deletrea una palabra y se refiere a algo para no estar pensando. Exactly. Se de Charlie. Okay. Entonces, de ahí en adelante, a la hora que usted le toque deletrear algo, ya sea inglés o español, usted no tiene que volverse a quedar sin palabras de referencia. ¿Ese de qué? A ver, aeronautical alphabet. Exactly, Sierra. Ajá. X de what? X-ray. X-ray. Please notice this. Por favor, fíjese en esto. Hay como tres versiones universales de la, what do you call it? Of the aeronautical alphabet. Entonces, usted puede oír X as in X-ray y en algunos dices X as in Xiomara. Porque Xiomara siempre va a ir con la X. Generalmente, usually. G de qué? G as in golf. 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 What's the meaning of golf? ¿Qué significa golf? ¿Es un juego? No. Golf, helado. Golf. G-U-L-F. Ah. Bien, ya se lo puedo. ¿Perdón? Oro. G-U-L-F. Golf. ¿Ah? ¿Un juego de golf? No. Golf. De Fonseca Golf. 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 Golf, exactly. Ahí se lo voy a poner, miren. Oscar decía que. Y la. Dime a second, me está tirando error. Golf. Golf, exactly. Give me a second. Vamos a ver acá. Can you see the alphabet? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. So ahí puede ver. G de qué? De golfo. Alpha, what's the meaning of alpha? Y este es otro tip. Cuando usted sabe qué significa esa palabra, se le va a hacer más fácil a acordarse. ¿Qué es alpha? What's alpha? Inicio. Correcto. Bravo, ¿cuándo dice usted bravo? Cuando logramos algo. Exacto. ¿Dónde queda el río Bravo? En México, creo. Ajá. Okay. Charlie, it's a name. ¿Qué es Delta? ¿Cómo lo resentiría usted como buen salvadoreño? Sí, vale. Un cigarro, teacher. Exacto. Pero no, cuando inventaron este abecedario, no estaban pensando en el cigarro Delta, sino que, what's a Delta? ¿Qué es Delta? Ajá. Busque ahí en imágenes de Google, ponga Delta y le va a aparecer. Creo que es como un espacio de mar dentro del agua, algo así.
un espacio de mar dentro de la tierra. Ajá, es donde van a desembocar los ríos, donde se unen varios ríos. That's delta. Echo, what's echo? Echo. Ajá, echo, correcto. El sonido de la voz. Ajá. What is foxtrot? Foxtrot. Ayer nos decía que es un baile. Exacto, exacto. Es un baile que era muy común en los años 40, 50. Golf Hotel, India, Juliet, Kilo, Lima, Mike November, Oscar, Papa, Quebec, Romeo, Sierra, Tango, Uniform, Victor Whiskey, X-Ray, Yankee, and Zulu. Okay. Se le llama el abecedario aeronáutico o el abecedario de aviación. Got it? Any questions or comments? Can you hear me? Teacher, la de Quebec sería Quebec. Yeah, Quebec. Quebec. What's Quebec. The meaning of Quebec? ¿Qué significa Quebec? Dijo que era una ciudad. Ya de Canadá. Yes, it's a city in Canada. Mm-hmm. It's a city in Canada. Exactly. Questions or comments? Questions or comments, people? No? Se ha vuelto a quedar trabada mi... Todos están congelados. Can you see me? Sí, yes, teacher. Yes, teacher. Sí, lo vemos. ¿Estoy congelado o estoy en vivo? Está en vivo. Nosotros sí lo vemos en vivo. En vivo. Oh. Teacher, quizás puede ser porque como todos tenemos las cámaras conectadas, encendidas, porque por Teams, por ejemplo, ahí cuando todos estamos conectados por Teams, también ahí dice que el internet se vuelve más lento. Sí, eso es cierto. Hagamos un experimento. Apaguen todas sus cámaras. Turn off your camera, please. Ok. Algunos ya las tenían apagadas. No les gusta que lo vean. Pero no ustedes, otro, other people. No me funciona así. Vamos a ver. Pero ayer lo mismo le pasó y reinició y nos volvimos a ingresar y ya no podía ver. ¿Se recuerda? Fue anteayer. Anteayer, ¿verdad? Ya, pero me tuve que salir de la voy ¿de a la hacer sesión? Lo voy a poner en pareja solo para hacer este ejercicio. Tal vez así regresa a la señal, por decir así. Okay, we have 20 people. That's a good number. Solo voy a unir y lo voy a volver a sacar, solo para ver si funciona esto. Okay. Create. Open all rooms. Vamos a ver. ¿Y ahora, teacher? Todavía se mantiene el problema. Ah, pues no salimos. Permítame, voy a ver. Vacación, ya vio, teacher, es el destino. Vaya a traer la garrafa de agua. Ok, sí, porque necesito que me estén viendo para el próximo. Vamos a ver aquí. Ok, good. Hoy sí, ya estamos bien. Ok, turn on your cameras back, please. O enciendan sus cámaras. Vamos a ver quiénes son los obedientes. Vamos a ver.
Okay. Okay, thank you very much. Okay, anyways, aeronautical alphabet. Do you have any questions? Questions? No? Okay, one of the topics that we're going to cover today is this. What is this? What's the name of this? A clock. A clock. Clock. And what is this? This watch. Is a watch. A watch. This is a watch. Si es para su mano, usted dice watch. Si es el que tiene en su pared, ese es clock. O el que tiene en su night table, también es clock. So, the function is the same, pero uno se lo lleva donde usted quiere y el otro pues se tiene que quedar ahí en la pared. Anyways, so, listen carefully. Puede necesitar que me ponga atención. How many half hours are there in 1 hour? How many half hours are there in 1 hour? ¿Qué pregunto 24? Ahí? No, listen carefully. Y fíjese la señal que hago. How many half hours are there in 1 hour? ¿Qué pregunto ahí? Two. ¿Cuántas media hora? Horas hay en una hora. Exacto. ¿Cuántas media horas hay en una hora? What's the answer? Two. Excellent. Very good. Fíjese bien. Dependiendo dónde cae la que marca los minutos, en cuál de las dos media horas, de eso depende el vocabulario que va a ocupar usted. Let me give you an example. What time is it? What time is it? 5:20. Not really. No, sería 12:20. 12:20. Sí, es cierto. 12:20. Fíjese bien. Y anótelo. Si la que marca los minutos está en la primera media hora, usted va a ocupar las expresiones past, P-A-S-T, past, o after. Antes o después. No, past and after. In this case, they are synonyms. Pasadas o después. They're synonyms. ¿Me explico? ¿Cómo fue, teacher? Si la aguja que marca los minutos está en la primera media hora, usted va a decir past o after. Ahorita se los pongo en el chat. Past and after. Para la primera media hora. ¿A qué hora se acaba la primera media hora? ¿En qué minuto? 12:30. A las 12:30 ya se acabó la primera media hora. Esto no le dice nada ahorita y no tiene mucho sentido. Pero usted anótelo, el past y el after se ocupa para la primera media hora. Ahí en paréntesis usted puede poner del minuto 1 al 29. Usted va a decir before and to para la segunda media hora. Tienen que ir entendiendo los pasos que les voy explicando. Entonces, si la que marca los minutos está en la primera media hora, usted va a decir past y after. Si fuese lo contrario,
y ya estuviese en la segunda media hora, usted va a decir before and to. ¿Por qué estas reglas? ¿Cuántas veces usted dice faltan 55 para la una? ¿Habla usted así? ¿Verdad que no? Entonces, así de raro se va a oír si dice after or past cuando ya esté en la segunda media hora. Y se va a oír raro que usted ocupe before or to en la primera media hora. Entonces, fíjese bien el ejemplo que let me give you the example in the chat. What time is it in the chat? It's 1:10. No. Sería 10:01. 10:01. En español, ¿cómo diría esa hora usted? 1:10. Es lo contrario. No. 1:10. Ese es lo más común que decimos. Fíjese bien. Usted se puede quedar. 10 minutos pasado a la una. Ajá, correcto. Entonces, usted se puede quedar diciendo esa misma forma. 1:10, 1:10, 1:10, y está bien. Nadie le va a decir nada. Pero usted va a decir literalmente 1:10. Así como lo decimos en español, 1:10. Y no tiene nada de malo que usted diga toda la vida 1:10. The problem is, si usted dice, what time is it? Y la otra persona le contesta, 10:01. Ah, pero como usted se quedó con el 1:10, ya le va a costar entender que le dijeron con 10:01 or 10:01. So, en pocas palabras, hay tres formas de decir la hora. La 1:10, 10 pasadas de la una o 10 después de la una. Pero más común es que decimos 1:10, 1:10. Once again, you're going to use the expression past and after only for the first half hour. Water, please. Water. Yeah. Water. Go ahead. Sorry. So you say 1:10. 10:01 or 10:01. Vuelvo a repetir, el past y el after solo lo voy a ocupar del minuto 1 al 29. Are we okay? ¿Estamos bien? Repeat, please. Sure. La expresión past and after son exclusivos de la primera media hora. Thank you. Del minuto 1 al 29, usted va a decir la hora ocupando past o after. Questions or comments? A ver, ¿alguna pregunta? Y por ejemplo, ya si fuera la 1:45. Para ahí vamos. Good question. Ah, okay. Any questions on the first half hour? Teacher, ¿y cuando es cabal con 30? La 1:30. Usted va a decir 1:30 o va a decir 1:30 o 1:30. Ya vamos a llegar ahí. Questions con la primera media hora. Everything that I write in the chat, copy it. Todo lo que yo pongo en el chat, cópielo. Cuando usted esté haciendo sus repasos y esté tratando de entender cómo funciona, me dice, miren, no entiendo esta parte, no entiendo lo otro. But you need to copy. Necesita copiar. Teacher, una pregunta. Vaya, yeah. Y digamos ahí donde dice 10:01 y lo que estaba diciendo usted de la primera media hora que sería past and after, no tendría que ser 10:01, no sé, y after 1, no sé.
Oh, ok, no. puede, y es opcional, it's optional, si usted quiere ocupar past o si quiere ocupar after. Puede ocupar cualquiera de las dos, they are synonyms. Ah, cualquiera de las dos, past o after. Yep, exactly. So, ahí están las tres maneras en las que usted diría la 1 y 10 en inglés. 1:10, 10 past 1, 10 after 1. 10 pasada de la 1, 10 después de la 1. Questions or comments? How do you say media? Ahí está, miren. Half. Half. La letra L es muda. So usted pronuncia H-A-F. Half. Half. Ignore la letra L. Volviendo a la pregunta de la compañera. Son las 2:30. Usted lo puede decir así como lo decimos en español. 2:30. 2:30. Or half past 2. En español es diferente. Nosotros decimos la 1:30, las 5:30, las 8:30. En inglés lo puede decir, pero no estaría diciendo hora, sino que estaría diciendo una medida. Mire, ¿cuánto mide la mesa? 8.5. 8:30, pero estamos hablando de measures, medidas. Vuelvo a repetir, para decir las 5:30, las 10:30, en inglés usted debe de empezar diciendo la palabra half, porque si lo empieza al revés, como lo hacemos en español, va a estar dando una medida, no va a estar dando la hora. Mire, ¿cuál es la distancia de aquí a X lugar? 8.5 kilometers. 8.5 kilometers. ¿Cuál es la distancia? ¿Cuál acabo de decir? 8.5 kilometers. ¿Huh? 8. ¿Ocho qué? 8.5 kilómetros. No. Exactly. Y 8.5 kilómetros es una medida, es una distancia. No es una hora. Me explico. Tiene que empezar por ley para sonar natural con la palabra half. Half past 8. I start my first class at 7:30 in the morning. 7:30 in the morning. Got it? ¿Estamos bien? Si hay alguien que no entiende, dígame o me puede mandar un chat y sin decir su nombre yo vuelvo a explicar. No problem. Lo único que le pido es que ponga atención when I explain. Questions or comments? Are we okay here? ¿Estamos bien hasta acá? Yes. Ajá. Acuérdense que el que cae otorga. Si nadie habla, yo voy a decir, estos muchachos están aprendiendo todo. Dice, ¿y entonces? ¿Y el before and to? Para ahí vamos, para ahí vamos, para ahí vamos. Ok, ¿alguien tiene alguna pregunta en cómo decir las 10:30, la 1:30, las 4:30? Tiene que acordarse que la palabra media va al inicio. Giselle, do you have a question? Yes. No, solo lo que quería decir que es como un poquito más fácil de la forma, bueno, a mí me enseñaron algo así. Ajá. Ay, que está lo de past, cuando son las 15, que son digamos como las 1:15 es acquired, o past o acquired to. Entonces, como que se familiariza un poco más los, como los cuadrantes. Ajá, sí. Lo que sucede es de que en internet generalmente solo le van a decir past y solo le van a decir to, pero en la vida real también existe after y también existe before. Okay, anybody else? Comments or questions? Entonces, vamos a lo que han preguntado algunas compañeras. ¿Qué sucede?
a decir 4:50. ¿Qué hora estaré diciendo yo ahí? 4:15. 50, not 15, 50. 4:50. 4:50. Aquí se lo voy a poner, miren. Please copy that. Copy and I'll explain. Copy and I'll explain. Oh my God, thank you. Teacher, entonces, ¿cuál es la diferencia del before con el to? O sea, 10 para 5 y nada. Nada. They're synonyms. Esto son sinónimos. Es igual que el past y el after. Usted escoge el que más le guste. E inclusive usted se puede quedar diciendo 4:50, como diríamos en español, las 4:50. Pero yo no quiero que se quede practicando only el primero. Porque qué va a suceder cuando le respondan con las otras dos maneras. Va a quedar igual, no va a haber entendido la hora. Miren, ya salieron dos vasos de agua. Water is de aquí a las 10 ya no va a tener teacher. Y helada la está tomando el teacher. Exactly, cold water. So listen to this. Aquí va la explicación de cómo usted va a decir la hora en la segunda parte. Quiere decir del minuto 31 al 59. Ahí le puse de ejemplo las 4:50. Usted puede decir perfectamente, what time is it? It's 4:50. Y está bien. Pero también usted puede decir 10 to 5, 10 a las 5. O 10 antes de las 5. 10 a las 5 es más común en español salvadoreño. 10 antes de las 5, pues casi no lo decimos así, aunque se entendería. Entonces, 4:50, 10 to 5, and 10 before 5. Las tres opciones le están diciendo las 4:50. Questions or comments? Creería yo, teacher, que la primera forma de pronunciarlo es la más común, ¿verdad? Yep. Porque yo casi no he escuchado, por ejemplo, 10 para las 5 en inglés. Sí, tiene razón. ¿Verdad? Es, pero se escucha de una manera bastante común, así como cuando dice 4:15, 20 para las 5. Igual manera dicen 20 to 5. 20 before 5. Okay, questions. ¿Se puede decir un cuarto a las 5 o 15 minutos a las 5? ¿Cómo se acostumbra en inglés? Ah, okay. Good question. ¿Cómo se dirá? What is another form to say 15 minutes? ¿De qué te va a decir? A quarter. Puede ser, era lo que le decía, puede ser 2 before. Quiero ver, a quarter past o after. Ok. Cuando decimos un cuarto para las 5, ¿qué hora están diciendo exactamente? Es 4:45.
4:45. Entonces, de la misma manera que decimos un cuarto en español, en inglés también usted dice a quarter. Quarter. A ver, ¿quién me dice cuándo ocupamos, when do we use the expression o'clock? When do we use o'clock? Hora exacta. Cuando hablamos de una hora exacta, ¿a qué nos referimos? Cuando la hora no lleva minutos. 10 o'clock, 2 o'clock, 5 o'clock. Entonces, si fueran las 4:50, usted no puede decir 4:50 o'clock. Why not? Why not? ¿Por qué no se puede decir 4:50 o'clock? Porque lleva minutos, no es hora exacta. Exacto, exacto. Si fueran las 2:10, usted no pudiera decir 2:10 o'clock. Va a ocupar la palabra o'clock, que ahorita se la voy a poner. Es que sería como en español decir las 4:35 en puntos. Se oye bien raro. Exact hour. Hora exacta. Y esa hora es literal. 4 o'clock. 5 o'clock. 1 o'clock. Any questions so far? This is the theory. Ya les voy a poner unos relojes para que usted se dé duro con su compañero diciendo la hora. ¿Qué tan seguido usted ocupa la hora en su vida cotidiana? ¿Depende usted de horarios? Claro. Tiene una hora para levantarse, para desayunar, para terminar de trabajar, para llegar a su casa, para conectarse a su life skill training. What time is your life skill training? 8 o'clock. 8 o'clock. Todos tendrían que haberme dicho ahí en forma de coro. 8 o'clock, Francisco. ¿Ah? ¿Qué dijimos que era life skill? Habilidad de vida. Exactly. El inglés es una habilidad de la vida. It's a life skill. It's not a subject. No es una materia, no es una carrera. It's a life skill. Téngala acá. Ok, questions or comments? How do you say medianoche in English? Midnight. 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 It's okay. 12 a.m. or 12 p.m.? Midnight. Is it 12 p.m. or 12 a.m.? P.m. A.m. No. P.m. Bien el día. Yo le digo, son las 12:05. Terminamos la clase y 2 horas y algo después yo todavía estoy despierto. Son las 12:05. ¿Es todavía noche o ya es la mañana? La mañana. It's 12 a.m. So you say midnight. Midnight. How do you say mediodía? I don't know. Noon. Noon. How do you say luna? Moon. Moon. Con M. Con M, exactly. M as in Mary or N as in Nancy? Uh-huh. M as in Mary or Maria. Nancy? Entonces, ¿por qué les estoy ocupando el ejemplo de la luna? Si usted ya sabe cómo se dice luna, es algo que ya tiene acá. Ya va de lo que sabe a la palabra nueva que está entrando. ¿Cuál es la palabra nueva? Mediodía. Yo le pregunto, what time is your lunch? ¿Qué le pregunto ahí? What time is your lunch? ¿A qué hora almuerzo? ¿A qué hora se almuerza? Yo le respondo, I have lunch at 12 noon. I have lunch at 12 noon.
¿A qué hora se almuerzo? Usted almuerza a las 12 del mediodía. Exactly. Exactly. Questions or comments? Teacher, y la, por decir la, donde dice PM, ¿no? Este, mediodía, uno le pone MD, así, o aquí sí. Siempre PM. No, PM. PM. Y en español también pone 12 PM. Yep. Questions or comments, people? So, what's the name of this? Watch. Watch. And what's the name of this? Clock. Clock. What is the function? Tell the time. Tell the time. Decir la hora. Tell the time. Usted va caminando y de repente le dice, excuse me, can you tell me the time? Can you tell me the time? Teacher, pregunta. Yes. Ahorita, vaya, watch sí dice que es este el reloj de puño. Y cuando enseñó el otro, el grande, se es diferente. No sé. Este, this is watch. Ajá. En El Salvador decimos, hey, bonito guacho, ¿qué andas? Guacho, pero esa palabra guacho no existe. Ese es nosotros modificando el vocabulario, como siempre. Y este, this is a clock. This is a clock. Si es de pared, usted dice clock. Si es de puño, usted dice watch. Y aunque no sea de, que aunque no sea de pared, sino que es así como de adorno, o sea, pero it's que clock. No se pone en la pared. It's clock. It's clock. Yep. Si está en la casa, siempre es. It's clock. Puede ser un reloj alarma. Yep. Si es de puño, you always say watch. Todo que no sea puño es clock. Thank you. Okay. Can you please tell me the time? Or can you please tell me, can you tell me the time, please? Ese please puede ir al inicio o al final. Can you tell me the time, please? Or can you please tell me the time? What time is it? What time is it, people? 8:17 before 9, pardon. Okay, good. Pay attention to this. What time is it in the chat? 6:05. One more time. 6:05. Okay. 6:05. How do you say las 5:06? Esa palabra y 6 en inglés no existe. Usted va a decir, ponga atención y anote esto. Five o six. ¿Cuándo va a poner ese O? Cuando la hora está entre el primero y el noveno minuto. Between 1 and 9. Porque después del 9 ya desaparece y ya llega a 10, 11, 12, and so on. Entonces no voy a decir 5 and 6. ¿Cómo dijo teacher que se iba a poner? Esa se iba a colocar. En la palabra O lo va a poner si está marcando el primero, entre el primero y el noveno minuto. Del 1 al 9. Y si son las 5 exactas, ¿cómo va a decir? 5 o'clock. 5 o'clock. 5 o'clock. Y si son las 3:15. Five before
3:15, 3:15. 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
Entonces, si son, solo eso salió. Okay, thank you, mi amor. So, yo tengo las 9:55 y usted tiene las 8:45. Your watch is 10 minutes behind. Your watch is 10 minutes behind. Su reloj está 10 minutos atrasado. O si usted le va a hablar a alguien en Ecuador y en Ecuador son 3 horas atrás, usted le va a decir, aquí son las 9 de la mañana y usted dice, ya le puedo llamar y le dicen, don't call now. They are 3 hours behind. Y va a despertar a la persona. Questions or comments? Para, o sea, cuando se dice, se tienen reuniones con otros países, por ejemplo, en Miami dice, hora de Miami, o sea, es Miami time. Miami time, New York time. Miami. California. Cuando se dice, ajá, California time o Brasil pues, time. El time se refiere al tiempo, pero no al tiempo de clima. No. Y cuando se refiere al tiempo de clima, ¿cómo se dice? Weather. Al weather. Weather. Muy buena pregunta. Weather. Y cuando... Ahorita se lo pongo, permítame. Weather. Usted habla con alguien que está en Nueva York y usted le dice, how is the weather? How is the weather? Is it hot? ¿Cómo está el clima? Is it freezing? Ajá, ¿es snowing, raining? Es que como nosotros tenemos la costumbre de decir cómo está el tiempo, o sea, pero ya sabemos cómo está el tiempo, no a horario, sino que cómo está el tiempo de clima. Entonces allá es diferente. Yeah, hablando de clima, how many seasons are there in the United States? Exactly. Seasons. What's the meaning of seasons? Estación. No. No. Seasons son temporadas. Huh? Temporadas. Temporadas. Ajá. Winter, summer. No lo mismo. Ajá. Estaciones del año. Ajá. Winter, summer, fall. In spring. Autumn. En Estados Unidos dicen fall. En Gran Bretaña dicen autumn. Yes. Y la dos hacen. Una pregunta, porque a veces en los noticieros dicen hora del este, hora del oeste, hora de Arkansas o qué sé yo. ¿Por qué hace esa diferencia si están en el mismo país? Very good. That's a very good question. Who can answer that? ¿Quién sabe por qué hay 4 diferentes horas en Estados Unidos? Este, oeste, montaña y central. Why? Es por los paralelos. O sea, lo que pasa es que el país es tan grande que la zona horaria tiene que cambiar, ¿verdad? Yeah. O sea, lógicamente tiene que cambiar porque en un lugar oscurece más rápido, en otro oscurece más tarde, igual. Exacto. Entonces, como el planeta está separado por paralelos, entonces según eso van las zonas horarias y así lo han repartido. Exacto. Aquí en el país trataron de cambiar la hora una vez. Ay, mire, la gente puso el grito en el cielo. No sé si se ha fijado que hay veces de que son las 6 y todavía está oscuro. ¿Por qué va a exponer a la gente a la calle si todavía está oscuro? Entonces, para esa razón, se mueve, se adelanta o se retrasa la hora. Y hay ocasiones en que a las 5:30 ya está claro. Entonces, la idea es ocupar la luz natural lo mejor posible. Y por eso es que cambian la hora a ellos. No, pero sí lo cambiaron una hora. ¿Excuse me? Sí lo cambiaron una hora. ¿En dónde? Aquí en el país. ¿Cuándo? Pero fue hace tiempo, hace quizás como unos 20 años, algo así, pero sí lo cambiaron. Es cierto, teacher, eso sí me recuerdo yo. Sí, no, correcto. Pero ya no la regresaron esa hora. Esa es mi siguiente pregunta: ¿por qué no lo volvieron a hacer todos los años?
Si siempre se da eso de que las 6 de la mañana y todavía está bien oscuro. O hay otros casos que dicen las 5:30 ya está bien claro. Entonces, sí lo hicieron, pero ya no lo volvieron a hacer. Es el tema de costumbre. O sea, las personas no están acostumbradas a esos cambios. Entonces, mire, en otros países desde pequeño. En Estados Unidos le avisan y les recordamos que mañana cambiamos el horario, no se vaya a acostar sin cambiar la hora de su reloj. ¿Les acuerda? But it's part of the culture. Anyways, so 4 seasons in the US. Y regresando a la pregunta de Idalia, ¿por qué a 4 diferentes horas? Es por lo que Mr. Martínez explicó, de que es tan grande el país de que oscurece, amanece más temprano en un lugar que otro. En El Salvador no tenemos estaciones. Nos han enseñado de que invierno y verano. No, aquí no existe el invierno. Existe el periodo seco y el periodo lluvioso. Eso es todo lo que tenemos. Pero aquí la temperatura nunca va a llegar a que nos ponemos chaqueta cuando está lloviendo o si usted trabaja en aire acondicionado, pero el clima natural, al menos que ya vaya al hospital, ¿verdad? O los planes, pero el clima es tropical. Exactly. ¿Y cómo se define el clima tropical? Siempre es hot and humid. Es caliente y húmedo. Anyways, questions about the time. Entonces, cuando yo le pregunte en el examen cuántas estaciones hay en El Salvador, el que responda que tenemos 2 estaciones nos va a comprar a todos algo de comer. Existen 2 periodos, el lluvioso y el seco, nada más. No existen seasons. Ok, questions. Questions. I guess not. Le voy a poner. Ahí está, miren. Ahí. Teacher. Yes, sir. Antes de pasar a los grupos. Ajá. Hay un horario que pasa de la 1, de las 12, perdón, donde ya no es 12, sino que es 13, 14, 15. Yeah. That's the military hour. Sí. Correcto. ¿Cómo se dice entonces? Military hour. What time is the exercise? 14. ¿Pero cómo se pronuncia? Ok. Fíjese bien. Ya que estamos en esto de los números. Esto apúntelo aparte, para que lo tenga. Si usted se ha fijado, hay veces que decimos 13 en vez de 30, o decimos 40 en vez de 14, o decimos 15 en vez de 50. Fíjese bien. Si la cifra es pequeña, la fuerza de voz va al final en la segunda sílaba. 13, 14, 15. Si el número es grande, la fuerza de voz va al inicio. Usted va a decir 30, 40, 50. Keep that in mind. Metas eso en la cabeza para que cuando usted esté hablando de números, lo diga correctamente. ¿Dijo 15 o 50? ¿Dijo 70 o dijo 17? ¿Dijo 60 o dijo 16? Entonces, vuelvo a repetir, si los números son pequeños, la fuerza de voz va al final.
Pero si es 15, teacher, se tiene que decir, no se tiene que decir 15 o'clock. En ese sentido, no. No, no, no. Ahorita estoy en la pronunciación. Digo, okay. 13, 14, 15. ¿Cómo se va a diferenciar del número grande? Es al revés. 30, 40, 50, and so on. Got it? ¿Estamos bien? Entonces, volviendo a la pregunta de Mr. Martínez, la hora militar a las 14 es la reunión. The meeting is at 14. We finish work at 17. A las 17. A las 24, a las 23. Questions or comments? Ahí no se usa o'clock, ¿verdad? Ahí es cabal, 15. Yeah. 15. Sí, si no lleva minutos, you say o'clock. Yes. Catherine, you're muted. Catherine Lozano. Está, ok, hoy sí. Hola, teacher, ¿están en grupo? No, not yet. Ah, ok, gracias. Están todos sus compañeros esperándola. Para que la gente entra, Catherine, estaban diciendo. No, y es que me ha estado, el inter me saca y me entra y así ha estado. Ok, good, no problem. Ahorita vamos a trabajar en parejas. Ahí en el chat les escribí 5 horas diferentes. Las 12:05, las 3:40, las 12:55, las 4:15 y las 7. Les voy a tomar una foto y se lo voy a enviar al chat. 12:05, PM. Aquí no importa si es PM o AM. Vamos a ver si sí. Teacher, y digamos así que son las 3:40. Ajá. Para preguntar si es 3:40 de la mañana o 3:40 de la tarde. No importa, se lo voy a dejar a criterio suyo si quiere hacerlo AM o PM. Lo que me importa es que pueda decir las 3:40. 4:15. ¿Y cómo se dice acá, por ejemplo, la reunión va a ser a las 7 de la noche? O sea, nosotros sabemos que ya es PM, pero no decimos PM, decimos 7 de la noche. Ok, o la, 7 PM. La 9, la 9 de la mañana. Or 7, you can say night in the morning, night at night. In the morning or at night. Okay, any questions or comments? Okay, so let me make the groups. Recreate. 21, okay. Y mire, cuando su compañero o compañera está ahí sin decir nada, dígale, bueno, Francisco, ¿por qué estás callado? ¿Por qué no hablas? ¿Por qué no participas? All right, here we go, people. Thank you.
20 to 4, ¿verdad? Ajá. What time is it? What time is it in this moment? 9:07. 9:07. Oh, sí, sí. Oh, sí, sí. Uy, ya, es que estaba viendo la otra hora y tengo adelantado. Ajá. ¿A ti yo soy adelantado en inglés? ¿Cómo se pronuncia? Ahead. Ahead. Good. Her watch is ahead, or her cell phone is ahead. Yes. Nine oh six. Very good. 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 Okay. Hello, people. Hola. Do you have any questions about the time? No, solo estábamos viendo que en cada ejercicio vamos a poner las cuatro formas de cómo se puede colocar three la forms. Hora. Tres formas son, ¿verdad? Ajá, three forms. Uh-huh. Exactly. Aunque para la primera serían cuatro porque variamos también el off, o H. Oh, right, right, right. Uh-huh. Yes. Yeah. You're right. Ajá, la primera ocupa cuatro. Exactly. Very good. Nice. Y la ajá, así sería. Uh-huh. Yes, Kaylee. No, solamente eso. Okay. Okay. Dos y cinco. It's 12:05. 40, it is 3:40. Pero acá sería 12:55. Tendríamos que poner a lo que dijo él, ¿verdad? Hola, teacher. Hello, estoy tratando de encender la cámara, pero no me lo permite. Esta máquina ya va queriendo. Cambio. Dar el 20. Okay, do you have any questions about the time? Yes. En 12:55. Ajá. No sería 12:55. Good. Puede ser good. Así de esa manera. Sure, sure. 12:55. Okay. And what is another option, Damaris? ¿Cuál sería otra opción, Damaris? Yeah. Leave it at 12:55. It's good. What would be another form? How do you say cinco a la una? Five to one. Or five before one. Porque ese 55 cae en la segunda media hora. Entonces ya tenemos que ocupar before or two. ¿Me explico? Sí, sí. Primero, before. So, check your notes. Revise sus apuntes. Y basado en los apuntes, usted ya dice la hora como le acabo de decir. ¿Got it? ¿Estamos bien? Sí, sí. Ok. Sí. Así creería que sería, ¿verdad? Correcto. Hello, teacher. Hello, how are you? I'm fine. Teacher, I have a question. Yes, Henry. For example, three. This correct is correct. Five before one. Or yes, 55, ya me trabé. Okay, como empezó, está bien. 5:01 or 5 before 1 or 12:55. Era lo que les decía. Usted no dice
55 para la una. 5 a la una. Uno dice 40 para las tres. Ok. 12:55, 5 to 1, or 5 before 1. Got it? 12:55 or 5 to 1 or 5 before 1. Okay. Questions or comments? Okay. Okay, no. Good. All right. Hola, teacher. Hello, how are you? Fine. Fine. Do you have any questions about the time? Como no me acuerdo los números, teacher, me está costando. Okay. Ya vamos a llegar a los números, don't worry. ¿Será que se los puedo decir rapidito, teacher, y usted me corrige? Yeah, go ahead. Pero, bueno, no sé si estará bien. Okay, try. Según yo es, por ejemplo, las 3:40 sería, vaya, por ejemplo, esta que está un poco más difícil, que es la 12:55, que sería 12:55 p.m. Yeah, yeah. Las 4:15 sería 4:50. 4:15. Uh-huh. 4:15. 4:15. Sí. Las 7, las 7 p.m., ¿verdad? Ajá. Yep. Ah, ok. Yep. Está bien. Good, good. Thank you, teacher. Y Dalia, any questions, comments? Este. Ah, me está costando. Don't worry. Ajá. Don't worry. Mañana me voy a asegurar de poner los números en, en mi agenda. Para que se los aprendan todos. Teacher, y digamos así, como está aquí 13:30, ¿cómo sería? 13:30. Ajá. Quiero ver dónde puse. Sería 30. La 1:30. Ajá, sería la 1:30, pero como tiene 13. Y No. No. Eso por eso les dije, anótelo, pero solo como referencia. Ahí lo permítame, quiero ver quién ha entrado para asignarlo a assign to number one. Y va. Ok, volviendo a eso, el 13:30, 14:40, 15:50, esas no son horas. Yo lo puse como referencia para que cuando usted diga 13, 13, 14, 15. Cuando el número es pequeño, la fuerza de voz va en la última parte. Cuando el número es grande, usted no va a decir 13, sino que va a decir 30. Teacher, y en el caso así de los policías o militares que dicen las horas, no le dicen son las 4:15, sino que le dicen que son las ¿cuánto? Ajá, sí. Las 13, 14 horas con 20 minutos, por decirle algo. Ajá. Y en ese caso, entonces no dice usted, así como en español, 14, sí. ¿Cómo 40. No? ¿Cómo no? Es lo que preguntaba Mr. Martínez, que cómo se decía ahí. Usted dice 14:20, 13:40. Sí. Ah. Ya. Yep. Pero está bien, si tiene alguna duda o algo, está bien, porque sí tendría que haber dado yo los números del 11 al millones. Mañana vamos a ver eso. Don't worry. Números. Ya. Yeah. Ok. Ok, let me visit another classroom. Ok. Hello, hello. Hola. How are you? Hello. How was your day? Cansado. ¿Cómo cansada? Tired. 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 Tired, exactly. Any questions about the
the time? No. Okay, let me go to another classroom then. Okay. We are almost finished with this activity. Sí, eso sí. Hello, hello. Hello, teacher. How are you? Fine. Okay, any questions about this exercise? Sí, teacher. Olvidé cómo se decían los militares. What do you mean? Los que puso de último, que puso 13, plega 30. Es a las 2:20, it's at 14:20. 14, so, 13, 20. 14, 15, 16. It's at 14:40, a las 4:40. Ajá, ah, ok. Yep. Ok, teacher. Yes. Ajá, yo había olvidado. Ok, do you have any questions, Yancy? No, eso también estábamos porque no sabía. Ok, very good. Bueno. Let me visit the last classroom and then we go back to the main session. Ok, teacher, thank you. Good. Ahorita creo que ya. Hola, teacher. Hola. Hola, teacher. Déjeme, quiero ver quién necesita unirse. Lo vamos a poner acá. Ok, do you have any questions about this exercise? Yes, yo tengo. Yes, Jennifer. Cuando son las 4 y 15, sería 4 after choir. The opposite. A quarter after 4. A quarter after 4. Yes. Se empieza con los minutos. Si son las 2:20, usted va a decir 20 past 2. 20 past 2. Como decir las 12:05 es 5 past 12. Excellent. Yes, exactly. Okay. Thank you. Okay, no problem. Any comments? Any questions? De 6:05 se puede decir 12:05. Yes. 12:05. 5 after 12. Good. Very good. Or 5 past 12. Uh-huh. Questions or comments? No. Okay, so let's go back to the main session. Okay. Okay. Hi, teacher. Hello, how are you? ¿Qué pasó? ¿Cómo les fue en el ejercicio? How did the exercise go? I'm fine. Okay. Anybody has any questions? Se puede decir a quarter after four cuando se dice unas 4:15. Yes, you can. Yes, you can. Other questions, other comments? Y cuando son las 3:40 sería 30 to 4 o 30 before 4? 20 before 4 or 20 to 4. 20 para las 4 o 20 a las 4. 20 to 4 or 20 before 4. Or the traditional way, 3:40. 3:40. Anybody else? Any other comments or questions? Sí, sí, solo yo, pero no se le ve el video. ¿Me ven? Can you see me? Yes. No. Yes. So it's your connection, Vladimir. Voy a salir y volver a entrar entonces. Okay. Okay, anybody else? Any questions? No me quedó claro todavía de la hora militar. Okay. Todavía está en mi cabeza. Okay. Ellos dicen son las 17 horas. Correcto. 10. How do you say 17 in English?
17. Si fuera las 17 y 20, estaría diciendo las 5 y 20. So it's 17:20. ¿Me explico, Idalia? So, y digamos así que cuando son las 13:30 que estábamos diciendo, sería 13 y tendríamos que decir la otra 30, palabra. 13:30. ¿No se aplicaría entonces, teacher, que después de lo, del minuto 29, pasado eso? No, ya no. No, porque está diciendo cabal las 11:30, 9:30. So you will say 14:30, 15:30. Yep. Questions or comments? A 5, teacher, no va a pasar lista hoy. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Questions or comments, people? Teacher, en el caso de los 4:15. Hable un poco más fuerte, please. Speak louder. Hola. Manuel, en el caso de. Ya, go ahead. En el caso del ejercicio de las 4:15, ¿es correcto decir 4:15? No. A quarter no. Past four. A quarter past four. Recuerde, independientemente donde esté la que marca los minutos, en la primera media hora o en la segunda, usted siempre va a empezar a decir la hora con los minutos. Si fuese la 1:20, usted va a decir 20 past one. 20 after one. Teacher, una pregunta, teacher. Yes. ¿Y en inglés? ¿En inglés se dice primero la hora o los minutos? Depende, como le vuelvo a repetir, si lo va a decir de la manera tradicional, la 1:20, 1:20. Las 4:20, 4:20. Pero la idea es de que usted también se familiarice con las otras opciones. Porque usted me pregunta a mí, what time is it, Francisco? Yo le voy a decir 20 past 4. 20 past 4, a saber qué hora me dijo. Porque simplemente no ocupé 4:20, que es lo que generalmente toda la gente ocupa. Entonces, okay. Se puede quedar diciendo la hora, como siempre la ha dicho, it's 1:40, it's 5:25, pero it's necessary that you understand when people are telling you the time in a different manner. Tiene que entender la hora cuando le están diciendo de manera diferente. Okay, thank you, teacher. Sure. Es como las contracciones. Las contracciones son opcionales. Pero ¿qué sucede en la vida real? El norteamericano siempre le va a hablar con contracción. Entonces, pero en el salón me dijeron que no ocupara contracción. No. Tiene que usted estar preparado para el caso de una vida real. ¿Ya? Teacher, pero también hay unas opciones así como inglés. No, tal vez no decirlo así, pero en inglés como callejero vulgar. Ajá. Es bien usado. Entonces, no sé, en otras ocasiones sí nos lo han puesto así algunas palabras que salen de canciones y cosas así. Sí. Entonces también. ¿Verdad? Sí, cabal. El ejemplo que les decía, usted se va a subir en bus y alguien se baja ahí todo afligido, van poniendo, dice. Usted no habla así, usted no dice va poniendo, pero tiene que entender qué es lo que le están diciendo. ¿Me explico? ¿Qué es poner en salvadoreño? Van poniendo. Van robando. Van robando. No sentar. Ajá, correcto. Entonces, el norteamericano diría, ¿qué van poniendo? What are they putting? Ajá, entonces él tiene que estar listo a entender qué es lo que se está hablando de manera callejera, de manera caliche, como dice Vladimir. ¿Ya? Questions. Questions or comments? Teacher, pregunta. Yes, Idalia. Para preguntarle a usted, what time is it, Francisco? Uh-huh. Hay ciertas personas que le dicen, según mi reloj, son tales horas. La respuesta entonces, teacher, sería, my watch 20 before 4. According to my watch, según mi reloj, according to my watch. ¿Cómo se escribe eso, teacher? Right now. Pregúnteme en inglés cómo se escribe. Y ahí me ponchó.
Ajá, ¿cómo se escribe? How do you spell that? Ahí usted me está diciendo, ¿cómo se deletrea eso? Entonces, usted va a decir, according to, y ahí le va a poner, según mi reloj, según mi hermana, according to my sister, según el periódico, according to the newspaper. So, according to es según. Questions or comments? Okay, iré a traer la lista. Give me a minute. Any questions about the time, people? Entonces, usted va caminando mañana y un norteamericano le dice mañana, hey, excuse me, what time is it? ¿Le va a poder responder? Sí, Francisco. Me watch. Usted le va a decir, yes, well, according to my class last night, give me a sec. Y usted le dice la hora. Sí, de watch. According to my watch. Uh-huh. According to my watch. Yes. According to my cell phone. Okay. Any questions before I take attendance? Miren, nos van quedando 7 clases nomás. 7 classes is nothing. Y lo felicito que le están haciendo frente. Porque yo sé que de 8 a 10 y sobran las cosas que pudiéramos hacer. Y la número uno sería dormirme a la hora que yo quiero. Dormir. Congratulations. Congratulations. Ok, let's take attendance. Teacher, ¿cómo se dice? How do you say? How do you say? Cuando decimos los salvadoreños y pensamos que nos van a robar, que no tengo hora. ¿O no ando donde ver la hora? I don't understand. No entiendo qué me quiere decir. Por ejemplo, si yo lo viera en la calle y usted no me conoce, y yo lo... Usted me ve como que si yo le quiero robar. Mucha gente le pregunta la hora a usted porque quiere robarle el teléfono. Oh, ok. I don't have the time. Ya le entendí. I don't have the time. I don't have the time. Or I don't I have not, a cell phone. I don't. No, I don't. No, listen, listen, listen. I don't have the time. I don't have the time. Le puede decir de un solo, I don't have a cell phone. I don't have the time. I don't have a cell phone. Look for another victim. Busque otra víctima. Questions, people? Questions, questions? No? Okay, let's take attendance. Alberto Martinez? Present, teacher. Good. Carla Maria, she's sick. Catherine Lozano? Present, teacher. Good. Tamaris Cabrera. Present, teacher. Very good. Samantha Sarabia. Samantha, Samantha. Absent. Edwin Amaya. He disappeared. Emilia Hernandez. Present. Good. Giselle Enriquez. Present. Good. Henry Ramirez.
Present. Good. ¿Y Dalia Dueñas? Present. Mm-hmm. Jennifer Herrera? Present. Mm-hmm. Carla Michelle? Present, teacher. Kelly Maricela? Kelly. Present. Thank you. Krisha Xiomara? Present. Good. Lady Cruz? Lady Cruz? Para decir la hora en inglés. Present, teacher. Thank you. Lilian Franco? Present, teacher. Good. Manuel García? Present. Good. Margarita Rosemary? No la he visto ahora. I haven't seen her today. Absent. Marley Beltrán? Present. Thank you. Mayra Valladares? Present, teacher. Good. Mónica Marcela? She disappeared. Nelson Rivera? Present. Good. Rebeca Bonilla? Present, teacher. Thank you. Stephanie Contreras? Present, teacher. Good. And Yancy Dinora. Present. Thank you very much. ¿Hay alguien que no lo mencioné y está presente? No? Okay. Questions about the time. Questions about the time. So, vamos a hacer dos actividades en uno. Vamos a decir tres cosas que hacemos en el día y a qué horas lo hacemos. I wake up at 5:20 a.m. I start my first class at 7:30 a.m. And I go to sleep at 10:11. ¿A qué horas me duermo? At 10:11. 10:11. A las 10:11. Termino a las 10:10 con ustedes y automáticamente cierro los ojos. Until the next day. No, it's not true. No es cierto. Me gustaría poder hacer eso, pero hay que conciliar sueño primero. Anyways, so say three activities with the corresponding time. Tres actividades con la hora correspondiente. Are we okay? ¿Estamos bien? Let's go. Vamos a hacer, let me make the groups. 11 people. No, 11 groups. 9. Recreate. Give me a second. Okay, so I'm gonna put you here. And here we go. Go, go, go. No sé qué pasó. Ya, yeah. Por error lo cerré, permítanme. Tengo que esperar a que regresen todos.
para volverlos a armar. Sorry. My bad. My bad es una forma de decir culpa mía. My bad. Okay, give me a second. A ver. Who's missing? One, two, three, four, five. Faltan que regresen cinco, cuatro. ¿Qué pasó, teacher? Nos quedamos a media. Yes, I'm sorry. Por error lo volví a lo regresé. Give me a second. Aquí vamos. ¿Qué hoy sí? Ya no se valen errores de Francisco. Let's go.
Questions or comments, people? Is everything clear? Yes. Okay, give me a second. Trying to open the book. Okay, so we go here. Okay, can you see part one? Can you see my book? Number page, teacher. Yes, teacher. The number is... No se pone 33. Page 33. Okay. Thank you. What's in the picture? What's in the picture, people? Engineer. Okay, an engineer, maybe. What is she wearing? Glasses. Glasses? No sé cómo se dice casco. How do you say casco in English, people? Helmet. Helmets? Helmet. Let me put it in the chat. In a WhatsApp chat, so it's easier. Helmet, right there, helmet. So a helmet is used for protection of the head, construction, football, bicycles, motorcycles, and different things. Independientemente de donde lo use, es para proteger su cabeza. Okay, any questions about the picture? What color is the helmet? Yellow. Yellow. What about the sweater or the jacket? Yeah, green. Green sweater. Green. Jacket. Color green. Short hair or long hair? Long hair. What color is the hair? Brown. Okay. Straight, curly, or wavy? Straight, curly, or wavy? Curly. Okay. What's the meaning of curly? Como colocho. Uh-huh. And wavy? Ondulado. Lacio. Ondulado, right. Okay. So, Mrs. Robles' agenda. What does Mrs. indicate? ¿Qué indica el MRS? Señora. Someone else? ¿Alguien más? Señorita. Está casada. The woman is married. Yes. That's the indicator. Mrs. Robles' agenda. ¿La agenda de quién? De la señora Robles. Very good. De la señora de Robles. Good. So at 7:15, meeting with the marketing department. 8:30, video call with the supervisor from West Company. 9 o'clock, workshop to the research and development department to improve the manufacturing process. 12 noon, workshop's lunch. 1:45, second part of the workshop. And 5:55, send tomorrow's schedule to Ms. Lopez
and secretary and leave. Questions or comments? What's the meaning of workshop? Workshop. What's the meaning? Trabajo. Taller. Workshop. Un taller, pero no un taller donde arreglan carros, sino que un taller de formación, donde le dan training. Como equipos de trabajo, algo así son, ¿verdad? Ya, como talleres de trabajo, yes. Research. La palabra que sigue, to the... Research. Uh-huh. Research is a, it's an, a synonym of the word investigation. It's a synonym of the work investigation. ¿Un sinónimo de qué dijimos? De investigación. Yep. Yep. Questions or comments? ¿Cómo dijo teacher de workshop? Trabajo de taller. Qué? Taller. Taller. Taller de investigación y desarrollo. Sería entonces qué significará workshop lunch. Excuse me. Workshop lunch, ¿qué significa? Where is, oh, workshop lunch, el almuerzo del taller. Mm-hmm. Yep. Any other questions? No. Okay, so today, Nelson, can you hear me, Nelson? Yes, teacher. Okay, you're gonna stay with me today. Okay. Okay, class, any questions or comments before you are dismissed? No, teacher. Okay, thank you very much for your time. Have a good night. See you tomorrow. See you tomorrow. Good night. No dijo quién se iba a quedar hoy. ¿O sí? Yo. Nelson. Ah, ok. How are you, Nelson? Todo bien, teacher. No, okay. Teacher, no me puedo salir, lo siento, no sé, sáqueme, teacher. Vamos a ver si puedo sacarla. Hoy sí, ya. Yeah. Ok. Bye. Bye, bye. Bye, lady. Ok. How are you, Nelson? Todo bien, teacher. Good. How is work? Bien, hoy me tocó bastante pesado, la verdad. Ok. Bastante pesado, bastante reporte. Mucho trabajo, pero todo bien. Good. ¿Y en su trabajo hay algún área donde usted aplique esto que estamos viendo? O tal vez con sus amigos o compañeros, no sé. Sí, de hecho sí, teacher, porque, yo estoy en la agencia, bueno, no agencia, sino que en el edificio de la Gran Vía, y regularmente siempre tenemos algún que otro cliente que no es de acá, o sea, directamente del país, sino que vive fuera. Entonces, sí, se ha dado el caso que han llegado personas que no hablan 100% el español, ¿verdad? Entonces, okay. sí se aplica. Y de igual manera, también tenemos llamadas de clientes externos que tienen cuenta con nosotros, y sí, la verdad es que sí, no. Me puede servir para poderlo aplicar. ¿Usted dónde había estudiado inglés antes? Fíjese que estuve en la Universidad de El Salvador, en la CNIUES, pero ya no pude continuar porque en ese momento estaba con mi carrera, con el curso de inglés y también trabajando. Entonces, como que se me complicó todo a medida que fue más exigente los horarios de la carrera. Me consumió bastante. Ok, good. Do you have any questions or comments about the topics we're seeing in class?
No, la verdad es que sí me ha servido bastante porque ya tenía quizás como desde, ¿qué les podría decir? 2009, más o menos, que no, o sea, no practicaba más por lo mismo que le mencionaba, por cuestiones de tiempo, de igual manera a veces por lo económico no se me daba anteriormente, ¿verdad? Entonces, ya que vi esa oportunidad, dije, bueno, lo voy a retomar porque sí es algo que me gusta bastante. Ya, y se trae mucho potencial. Ok, gracias, Tish. Y sí, la verdad es que me gusta bastante y dije, pues, ni modo, voy a aprovechar esta oportunidad. Voy a hacer tiempo, aunque a veces sí, como usted dice, se siente un poquito cansado por la hora, pero vale la pena, la verdad. Right, y yo reconozco que es un sacrificio, pues, el que hacen de 8 a 10. Sí. So that's good. Sí. Y pues todo el sacrificio tiene su recompensa. Exactly. Okay. So you don't have any questions about any of the topics? No, la verdad es que todo claro, teacher, y sí, me ha servido para solventar muchas dudas que tenía o u otras cosas que quizás como que estaba confundiendo. De igual manera la pronunciación, hay cosas que pues ya había olvidado y sí me ha ayudado bastante como a recordar todo eso que quizás tenía como duda. Okay, all right, good. Okay, so if you don't have any questions, I'll be seeing you tomorrow, same place, same time. Okay, thank you, teacher. Have a good night. Good night. Bye-bye.